Hola, ¿qué tal? Feliz sábado, ya estoy aquí de regreso. Y bien, ya saben, siempre con la tarea de tratar de buscar bancos que tengan mejores billetes. Dos bancos, hay, déjenme ver, hay como cuatro bancos. Lo que pasa es que están lejos. Y hay uno que me queda un poco más cerca, si tuve la oportunidad de ir a traer estos billetes y se ven mejores. Vean, aquí ya está apareciendo uno viejo, del 93, véanlo nada más. Por ahí vi en el reportaje de Pocket Change, creo, de Pocket Change Market Report de Blue Ridge, donde este número Wetnop aparece en este lado. Ya me estoy atorando. Pero en billetes de los 90, creo, de $1. Así que hay que estar atento a eso siempre. Mucho, mucho trabajo que he tenido. Me he estado ausentando. Pero ya voy a tratar de estar aquí al tanto de este trabajo, de este hobby que a muchos les fascina. Y ya saben, a buscar los billetes estrella. Ya no salen los billetes estrella llamados gemelos, ya no, siendo muy, muy difícil, muy, muy súper difícil. 22, 21, 9, 98. Oh, vean, vean, oh, este está bien, vean, es un trinario, wow, está bien, aunque, oye, oh, vean la letra L, le faltó muy, muy poco para llenarse, vean, ahí tiene una pequeña manchita blanca que quiere decir que no se llenó, pero es un trinario con cinco ceros. Lástima que no están los ceros al principio, hubiera estado mucho mejor, pero es un billete de San Francisco, de los nuevos, vean, la serie 2017A. Ah, ahorita que digo serie 2017A, ah, le voy a mandar saludos que sean muy especiales. Lo que pasa que no lo había visto por hace mucho, mucho tiempo, a un suscriptor que me acaba de dejar por ahí un comentario, Jay Soto. Muy, muy, me acuerdo de él, uno de mis primeros suscriptores que he tenido, y yo pensé que ya no estaba, y por ahí lo saludo. Vean, aquí ya tenemos, creo, este que no tiene números repetidos. Por ahí estuve apartando algunos de mis billetes. Ya estoy, ahora sí, ya estoy trabajando en ordenarlos. Y bueno, ya tenemos dos billetes que, acuérdense, estos solamente los separo, no tienen valor. Simplemente los separo porque quiero darme a la tarea de buscar dos iguales. Quiero encontrar dos iguales durante todas estas cacerías que hago siempre. Así que vamos a estar al tanto de eso. 56. Solamente los 7 es lo que por lo cual se ve, yo creo, un poco llamativo. Los billetes. Vamos a voltearlos porque parece que todos están de este lado. Oh, no, están todos mezclados. Wow, por ahí veo uno con una mancha no muy agradable. Bueno, ahorita lo vamos a encontrar. Ochos, nada. Los billetes, les comentaba, los billetes de Nueva York del 2013, muy poco se han visto. Un billete con un poco de Heavy Ink ahí, véanlo. 4, 6, vean, el 9 también tiene un poco de Heavy Ink. Ahí está, déjense ver, este también es de la misma, no, ese es diferente, ese es de San Francisco. Y vean, este es un billete de los que les digo que aquí muy poco llegan a aparecerse los de la H y la letra I. Billetes de Nueva York que no son gemelos, no aparecen. Vean, este es otro de los que me salió, otro que tiene la arruga muy, muy grande. Vean, nada más cómo está, que será de la misma serie. Y si lo aparté, por ahí lo tengo. Ahorita lo voy a ver si lo logro encontrar rapidito. Vamos a ver si es de la misma serie. 2013 de San Francisco. 07, no, creo estoy muy lento, así que vámonos más rápido. 9, 4 y 6, y el 0 ya son cuatro números, pero hay 294. Está medio fancy, pero no, lo vamos a dejar ir. 2009,
ya está muy circulado. Otra vez se voltearon los billetes, ya se repite el cero ahí. Sí, hay muchos al principio, uno de ellos también, el amigo Abel, creo ya también ya se desapareció, pero él me dijo que tenía mucho trabajo, no sé. Así que siempre estoy al tanto de todos, algunos que a veces repiten el nombre. Tengo varios amigos que tienen el mismo nombre. Ya saben, hay muchos Josés, muchos Jesús. Vean, este también tiene la arruga aquí en esta parte de aquí y de este lado, pero ya está muy circulado, pero acá la tiene más pronunciada de este lado, donde aquí no se ve. Es una y una acá y otra acá. Vean, una arruga que nunca he podido descifrar cuál es la razón, pero pues solamente son arrugas del papel algodón. Está en buenas condiciones, 2017. 2017, otro billete rayado. Creo la razón, les dije que supuestamente lo que es una parte de la Reserva Federal que se dedica a sacar esos billetes que están rayados. Creo la razón es porque las máquinas no los detectan. 8, 2, 4, 4, no, ya son muchos números. Porque en una ocasión cuando estaba yo, ese es el problema, en una ocasión cuando estaba yo regresando los billetes, había un billete que no me lo quería agarrar la máquina, pero tenía yo que hacer el pago justo de esa cantidad y llevaba solo la cantidad a pagar. Vean, yo pensé que era un billete de los nuevos, del 2021, serie 2021, pero no. No me salió, pero está limpio, vean, está bonito. Este mínimo tiene ese pequeño doblez ahí y acá. Entonces me arrimé a la cajera, me arrimé a una de las cajeras y le dije que si me podía depositar el billete. Y era creo que era de $1, quizás era de $5. Bueno. Era uno de esos. Vean, este tiene 7, 7, 6, 6, 6. Uno ya son cuatro números porque ahí está el número 2 que está solitario. Entonces lo checó vean, aquí está creo el feo que. Oh, no, no está. Que les dije que se veía manchado, muy feo. Entonces le pasó el marcador ese con el que revisan los billetes. Y vean, este se parece. Se parece al que acabábamos de pasar, creo, ¿no? Por aquí creo había uno que salió. 666. No, acá está, creo es este. Sí, pero no. Vean. Este que salió con el 666, cuatro veces el número 6. Aquí tres veces. Y acá también. Oh, se parece más a este billete. Veanlo, aquí está. Que tiene cuatro números. 6, 319. Pero es un trinario, veanlo. Oh, perfecto. Un billete de los que separamos también junto con los donde no se repiten los números, los trinarios y los que no repiten uno. Este no es, ¿dónde lo puse? Acá está, creo es este, sí, es este que está con el billete estrella que ya encontramos, billete de Nueva York del 2017. Así que es un trinario, este que tiene aquí, creo, manchas de chocolate 2017. Así que por eso los separan para quitarlos de los bancos, ya que no se distinguen. Otro que no se repite el número, vean, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vean, ahí está otra. Y este ya está casi casi parecido a unos que ya durante estos días. Creo voy a lograr llegar a esos billetes que estoy tratando de encontrar. No estoy tratando de encontrarlos, tengo todos revueltos. Los tengo que buscar nuevamente. Y vamos a ver. Pensaba yo hacer una lista. Pensaba yo hacer una lista de estos billetes. Formarlos, porque así los formé anteriormente. Vean este cómo se ve el 25. No, se ve muy, muy poco. Está elevado, pero mínimo. Mínimo, no está. Derecho, acá sí se ve bien los números todos derecho,
Y aquí se ve un poco, el 2 y el 5 se ven un poco salidos de lugar, pero no mucho, no lo suficiente para poderlo apartar. Este está un poco mejor. Vean, este está fancy, lástima que está muy circulado. Es otro billete trinario. Vean el 1, el 8 y el 2. Y tiene 4 8, pero wow. No creo que lleguemos a encontrar otro igual a ese. Números 2013, 7, 8, 5, 8, 7, 9. Hubiera salido otro 7, 7, 8, 7, 9, 7, 6, 7, cualquiera, pero que hubieran sido números 70, hubieran sido decenas todos los números. Eso hubiera estado bien. Billete con H, súper circulado. Y se repite el 5. Años, años, no, no, años, mucho, mucho tiempo tiene que no me aparece un billete flipper. No me han salido nuevamente esos billetes flipper. Hay veces que tenemos la suerte de encontrar cosas y hay veces que ya no aparecen por nada encontramos esos billetes. 35, 71, nada, vean 2009, 47, 43, vean, este es otro de los que les digo que están en las decenas, pero no, ya no salió otro, 47, 43, 49 y 57, no, 75, billete rayado, 2009. 2, 3, 5, 3, 5, pero bueno, ¿no? Por ahí aparté les digo que he estado revisando los billetes. Por ahí aparté 1195, año 1195. Varios billetes con, vean, ese es de Filadelfia y esos billetes también casi, casi no llegan a aparecer, es del 2013. 87, un número un poco muy abajo, aquí el número de serie, pero no. 2033, 55, 16. Aparté, les iba a decir que aparté billetes del 2000, no, de Four of the Kind y Five of the Kind. Four of the Kind, como que lo estoy viendo muy, muy difícil. Muy difícil. He estado muy ocupado y no he podido entrar a revisar a eBay qué es lo que se ha vendido, pero vamos a ver si nos damos un tiempo. Vamos a ver aquí qué dice Trump Reason. Vean, esto es otra. También antes salían varios y les explicaba qué es lo que trataban de ser. Entonces, aquí es el hashtag Trump Reason para que muchos vayan a ese con esa frase. Entran a una página, me imagino, de internet, por eso tiene el hashtag, para ver qué tendencia tiene o de qué se trata ese artículo. 7, 8, 9, ya son tres números ahí, 7, 8, 9, el 5 y el 1 ya son cinco números, que no vean otro manchado. Este está mal cortado, pero está ya muy, muy circulado. Los he estado apartando, pero que se vean sin estas manchas, sin estas arrugas, porque si sí los llegan a comprar algunos. Vamos a ver, algunos se ven bien pálidos, como si fueran billetes viejos. Este, vean, también está mal cortado. Vean la parte de arriba y de abajo, más grande, pero ya lo vemos aquí. Esto es lo que lo hace raro. Esto es lo que lo hace raro, como que el billete fue impreso. Déjenme ver las dimensiones, si eso no es, no, si está, tiene las mismas dimensiones, se ve la raya cómo va a, coincide la raya. Qué raro, se ve muy raro el billete. Les digo que a veces se ven los billetes raros, así igual que las monedas 1009, 27, 21, no, no es ni fecha. Tres, dos, dos, billete 1975, pudo haber sido fecha, pero allí está un 32 y 22, que no es ni mes ni día. Así que yo creo, por lo mientras, bueno,
Creo voy a estar yendo a este banco a sacar. Vamos a volver a hacer la prueba. Vamos a volver a hacer la prueba la otra semana, porque solo si este banco, bueno, ahorita ya encontramos un par de billetes, uno con estrella y dos que no se repiten los números, aparte de los trinarios. Entonces vamos a regresar la próxima semana. El próximo fin de semana vamos también a ver qué es lo que hay. 5, 6, 5. 4, 4, 7, 5, 7. Casi las chances de encontrar un radar cuando dos números están en el centro. Siempre hay que regresar a revisar. Otro 47. Oh, este sí está. Vean, este sí apareció. Este es un billete de los que les digo que sí está en las décimas. 47, 41, 49 y 41. Por ahí tengo otro también. Ya son dos con este. Pero el otro creo está en los 20s. Así que eso es por lo cual solamente no son, otra vez vamos a regresar a la misma información, no son valiosos, no los compran, simplemente los separamos para ver si los llegan a comprar y los ponemos. Vean aquí este cómo se ve, lástima que está muy circulado. Vean el 2 como si está un poco más abajo de lo normal. ¿O el 2 está abajo? Sí, el 2 está abajo. Les iba a decir, o el 2 está abajo o el 8 está arriba, pero creo es ambas cosas. El 0 está normal, el 8 está un poquito arriba y el 2 un poquito abajo. Pero está muy circulado, así que lo vamos a regresar también. 1, 5, 5, 4, 5, son cuatro números. Cuatro números y no. Solamente son Four of the Kind. Estos son los que les estaba yo comentando que los estaba yo apartando. Four of the Kind, pero solamente que estén o estén juntos o estén así como estos. Pero muy difícil. No lo sé. No he visto que en eBay los estén comprando así. 03, 06, 5. Aquí hubiera estado el 0, vean. En esta parte de aquí. Porque 03, 06. Y hubiera sido los mismos, repetido los mismos números, pero al revés. Aquí hubiera estado el 30 y el 60, porque acá se lee 60 y 30 al revés. Interesante ese billete, bien raro. Ok, vamos a darle vuelta otra vez a los billetes. Rich from Virginia. O oh, no, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí rápido, así nada más. Unos. Este es el que se ve bien, vean otro 60, vean cómo está mal cortado, vean la parte de arriba y la parte de abajo, pero muy circulado ya, no vale la pena separarlo. Por ahí, cuando empecé a mostrarles mis billetes de mis cacerías que había yo hecho años atrás, tengo billetes que están mal cortados, vean aquí están los billetes, ah, oh, les iba a decir, son del 2017, del 2021, pero no, vamos a ver si son, si son de la misma. 7094, sí, vean, 7094, aquí está 7095, pero vean, ya está maltratada las esquinas, vean, 7094, 7095, este es diferente, pero no es de la misma, porque este es 7370, hoy oh, vean, son de Minneapolis, wow. Minneapolis, otro, también, 70, son tres diferentes, 70, 83, 70, 82, vean ahí está doblado. No tiene nada de bueno los números, hubieran estado bien. Son dos, tres fajos diferentes, vean. El 70, 83 es un fajo diferente, aquí está este, también es de aquí. Oh, no, son dos, nada más. No, sí, vean, aquí está. 70, 94. 7095, oh no, acá está. Oh, ese ya es otro. Oh, no, son solamente dos, entonces aquí es 7370. Vamos a dejarlo pasar porque ya perdimos tiempo por estar ahí viendo ese billete que no tiene nada. 6, 0, 8 y 4 son cuatro números. Otra vez el 66 ahí adentro. Y los tres primeros, vean, están en la misma posición, no hicieron radar. 66 y a la izquierda 840 y a la derecha 0884 840, no 084 084 084. Está fancy, pero no mucho, no lo suficiente.
09 septiembre. Ya se repite un número. Ahí viene un billete con estrella aquí. Se repite el 4. Otro billete con estrella del 2017. Vean, de Atlanta. Vean ahí si las estrellas están bien, bien abiertitas. Y bueno, no tiene mucho valor. Vamos a llevarlo con los otros billetes estrellas que hemos encontrado. Billete de cuatro números, 9, 1, 8 y 6. No, números muy grandes. Trinario, este sí es un trinario. Este va con los que separamos, 1, 6 y el 8. Vean, estos son los billetes que llaman más la atención siempre y cuando estén los números juntos. El 1, el 6 y el 8, porque solamente aparece un número 8, casi, casi un binario. Este sí los buscan bastante. No sé qué tan especiales sean. Vamos a regresar a buscar esa información. Vean otro billete trinario, el 0, el 1 y el 7, pero muy circulados, muy, muy circulados. 2009, súper circulado. 66, no, ahí no está en medio. Vean, billete del 2009, en buenas condiciones. 100. Oh, otro billete con estrella. Ya son dos billetes con estrella que sacamos. No, ya son tres, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Por aquí está este. Sí, ya son tres. Ok, vamos bien. Y es uno de Dallas del 2013. 0, 6, 7, 8 y 9. Cuatro números. 0, 6, 7, 8 y 9. Wow, no estuvo mal. Lástima, no está mal. Vean, aquí es bien que le quedó el ojo. Hubiera estado el billete sin ese doblez. Creo ese doblez fue el que le borró el ojo. Si no hubiera estado tan mal los billetes, ya estuviéramos 2017, serie del 2017. Estuviéramos ya con otra mentalidad, pensando qué podemos hacer con esos billetes. Pero no, vean, este es el cuatro números también, el 1, el 4, el 5 y el 7. También no tiene ningún chance. 2017 de Nueva York. 2009. Se repiten los números. Rápido, rápido los aventamos para ver. 2072. Uy, les iba a decir, ahí viene un flipper, pero no, el 6, el 2 y el 2 nada más. El 2 fue el que estropeó para que fuera un flipper, porque sí, ya cuando los números se voltean, vean, se siguen leyendo. Esto es lo que es el flipper: el 6, 6, 9, 8, el 0, el 6 y el 9. El 2 ya no se lee como flipper, un billete de Richmond, Virginia. 6, 9, 6, 9. Marzo 9 del año 5000, no, ya no cuenta. 8, 4, 9 y 5, cuatro números, también ya no. Muchos números, se repiten varios números. 7, 7, billete del 2013, billete sucio. 036, ya son los tres números ahí, y el 2 ya son cuatro números, ya no es un trinario. Vean, este tiene el sufix B, la letra B y la letra B, y esta se ve más abajo, ¿eh? Esta letra B se ve más abajo de la otra, vean. No sé si lo alcancen a identificar. La letra B se ve muy, muy abajo. Vamos a acercarlo para que lo alcancen a ver. No, no, pero sí. Casi no se logra distinguir en 2009. Muy, ya muchos números. 2017. Como que en este banco ordenaron o trataron de ordenar, porque se ven medio ordenados los billetes, a pesar de que están viejos, están bien planchaditos. Donde está este banco, hay un mall. Entonces me imagino que le ponen un poquito más de atención. Bueno, vamos a ver la próxima semana. Cuatro números, vean, el 1, el 2, el 4 y el 9. Aunque el 4 y el 9 solamente se repiten una sola vez, hay 5. Este es el Five of the Kind. Estos son los que
Estoy separando Fire the Kind y ver si se logran vender. Aunque por ahí el amigo también que se dedica a vender billetes un día me mandó el mensaje que dice que los trinarios le costaba mucho, mucho venderlos. Y sí, los trinarios muy difícil venderlos. Vean, el 7, 6, 4 ya son tres números, el 3 y el 1 ya son cinco números. 2017. Enero 15 del año 8248, muy lejos. Four of the kind, no. Cuatro ochos. Yo creo si es four of the kind y es trinario, entonces sí, sí vale la pena separarlo. 0, 1, se repite el 1. Wow, estamos súper, súper lentos, creo. Ya llevamos 25 minutos y no he avanzado absolutamente nada. Aquí no se repiten los números, creo. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, otro billete que vamos a... ¿Qué pasó? ¿Estoy hablando demasiado? 7, 5, 3, 5, 3, 7, 8, 7. 0, 0. 1429, 97, 97. Este está mal cortado, pero también está ya muy circulado. Se repiten los números 7, 2 y 8. Ya ahí son trinario y el 6 ya son cuatro números. Se ven muy blancos algunos billetes que parecen billetes viejos. Cuatro o cinco números trinario. Aquí hay otro trinario. Vean este 1199, 1199, 1519. Y es trinario. Creo ya he encontrado algún billete parecido a ese billete trinario 2017. Se repite el 9, el 6. 2, 3, 5, 9, 4 números. El 1 se repite. 1978, 24. Ya no tiene fecha de aniversario. Se repite el 3. Se repite el 5. Se repite el 8. Su billete está en buenas condiciones. Se repite el 8 tres veces solamente. El otro día también les comentaba que les iba a decir por aquí salió uno parecido, pero es que es de la misma serie. Vean, dos billetes de la misma serie, el 31 y el 32. 7, 1, 3, ya son tres números, el 8 y el 9 y el 0. Ya son seis números, a pesar de que vean otros. Hoy son del 2017, les iba a decir billetes del 2021, pero no. No son serie 2021. Tres números, 8, 2, 2. Aquí ya se pierde. Vean cuántos números se agregan. Dos números más. Aquí es el 5, 8 y 7. Son tres números. Cinco números con el 229. Vean, estos son los tipos de billetes que sacan de circulación. 44. Ok, vamos a voltearlos. Ya ahorita ya ni les voy a poder. Oh, vean otro con estrella. Les iba a decir, ya son cuatro o cinco billetes con estrella. Ya los tengo todos mezclados. Les iba a decir, vamos a ver, pero aquí están a la mano. Vean uno, aquí está el otro. Por aquí quedó el que estaba rellenito también. No, ya los mezclé, ya están muy hasta abajo, pero los voy a dejar ahí. 255, no, 26532. Billete, vean el número de serie muy arriba, pero muy circulado el billete. Se repiten algunos números, circulado y se repiten. 4383. Billete viejo, 2000.
Ya se repiten otra vez. 66 también se repiten. 1972 no hace este. Bueno, este está súper fea. Bueno, 3-7, por ahí también llegué a apartar con 3-7 al final, 3-7 al principio, y también llego a la misma conclusión que no. 031, ahí hace el trinario, 2991. Marzo 31 del año 2991. Una fecha muy lejas, muy lejos que diga. 39, 19, 2. Un billete muy sucio, 2013. 9, aquí creo que sí se ve el 9 un poco arriba. Véanlo. Ahí está, ahí sí se ve un poco más arriba el 9. Y pues son 4 o 5 números. Vean el 0, el 0, el 6 y el 7 son 3 números, trinario. Y el 8 y 9 ya son 5 números. ¿Cuántos llevamos con estrella? ¿4 o 5? 4, creo. 4 o 5. 5 creo les dije, ya perdí la cuenta. 2017, poco de Heavy Ink ahí en los 9. Un poco doblado el billete. Y estos son, creo, uno de los últimos que se ven en buenas condiciones. Vean, este está un poco más. Vean ahí el 6, tiene más Heavy Ink. Acá se ven limpios los números. Tiene la arruga aquí en esta parte de aquí. Vean acá, de esta parte no se nota mucho. El número casi llegaba a meterse esta parte de aquí. Muy bueno el billete. Y sí se repite el 2. El 2 se repite aquí en este billete. 7, 7, 6, 6, 3, 3. Cuatro números. 2013. 1996. Por ahí algunos hacen las cacerías y traen el fajo de billetes y solamente le hacen rápido. Lo pasan en moción rápida. 0, no, 0, 0, se repite el 6. Este está mal cortado, vean, pero ese sí está en buenas condiciones. Vean la parte de aquí, tiene menos. Estos son los que les digo que sí los llego yo a apartar. 3, 3, 2, 3, 0, 0, 2000. Billete viejo. Otro billete viejo. Se repiten los números. 2017 A. Se repite. No se repite. No, creo que aquí no se repiten. Vean. El 1, 3, 4. No, sí se repite el 5. Wow, yo pensé que no se repetía. 8, 8. Billete viejo. Billete súper viejo. Malas condiciones. Vean, este está mal cortado. Miss Online también, pero 06. Cero, uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho y nueve. Otro donde no se repiten los números. Aquí sí ya se repite 9. Billete, cuatro números. Vean, por poco y salía aquí un trinario. Pero son cuatro números. 0, 2, 5 y 7. Dos números 7 es ahí. Septiembre 6 del año 5737. Billete muy sucio. Aquí este se ven los números bien delgaditos, vean, bien delgaditos, y acá un poco más gruesos, pero en mejores condiciones los. Hoy vean otro billete viejo del 99, está en súper buenas condiciones. Ahí está su webnote en posición original. Mayo 18 del año 7061. Ya se repiten muchos números. Se repite el 11. 75, 75. Billete muy viejo. 88. Otro 88. 3, 3, 3, 3 números 3, este billete se ve pálido. 6, 16,
Mayo 90, mayo 90, vete de San Francisco. Bueno, ya aquí, abril 31, vean, este es abril 31 del 6167, ya también no hace, estos son cuatro números, 3, 4, 7 y 8, billete ya muy maltratado. Uno, vamos a ver, ¿se repite? No, parece que aquí no, aquí está, vean, uno que no se repite. Y están todos los números, vean, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y es de la letra, ambas tienen el mismo sufix. Ok, aquí quedamos bien con ese. Varios billetes, hoy sí nos salieron varios billetes donde no se repiten los números, aquí sí se repite el 4. Así que nos estamos despidiendo, nos vemos el lunes, nos vemos el lunes, seguimos trabajando, vean, aquí son tres números, cuatro números, son 3, 7, 3, 8, ese está bien, lo vamos a separar, y el 9 y el 7, son cuatro números, vean, no fue un trinario, número 1, that for 2021. Quién sabe, abril 16 de año, también año muy lejano. Four of the kind, este sí, four of the kind, vamos a ver qué hacemos. Y no estuvo mal, parece que son cuatro o cinco billetes con estrella. Y por ahí otros que nos salieron. Hoy sí nos salieron otra vez muchos billetes donde no se repite. Bueno, no muchos billetes, un par de billetes donde no se repiten los números y un par de trinarios. No estuvo mal. Nos vemos el lunes con la cacería de monedas. Feliz fin de semana.